Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Clash Royale. Y bueno, ya voy a subir más Clash Royale al canal. Bueno, dejé de subirlo por un rato, pero ya voy a volver a subirlo más. Pero como estos videos me cuestan más trabajo grabarlos, porque bueno, es un poco más difícil jugar a Clash Royale grabándolo. Y bueno, también que tardo más en subirlo y editarlo para ponerle el overlay, que es lo de los lados. Quiero pedir una meta de likes para este video. Y si, bueno, el video veo que es apoyado, lo seguiré subiendo al canal. Y bueno, quiero pedir una meta de 75 likes para este video. Y bueno, si llega a 75 likes, continuaré subiendo más videos de Clash Royale. Que bueno, varios en el canal me lo están pidiendo, pero es que prácticamente estos videos me cuestan más trabajo hacerlos que otros. Y estos tienen menos apoyo, y pues, por eso. Y bueno, el día de hoy vamos a jugar este desafío de aumento. Llevo un 4-0 de momento. He estado jugando con un mazo de chozas, tres partidas antes. Y bueno, me funcionó bastante bien, pero mejor decidí cambiar a este minero control. Así que bueno, voy a jugar con este mazo. Es un poquito difícil de jugar con este, pero es bastante bueno. Así que vamos a intentar ganarlo con este mazo. Vamos a hacerle buena suerte al rival. Y empieza muy alocado y tengo el tornado de última carta. Muy bien. A ver, aquí el ciclo empecé bastante mal, así que recibo mucho, mucho daño. Entonces vamos a tener que remontar esto. Voy a lanzar el primer minero para causar un poquito de daño. Y una princesa por aquí atrás. Bueno, al parecer quiere hacernos BM, pero bueno, para eso tendría que ganarnos. Que no le va a resultar para nada fácil. Ahora sí usamos el tornado. De hechizo tiene el zap, que bueno, lo voy a usar aquí seguramente. Ok, muy bien. Voy a poner esto aquí. Y un caballero, por favor, pasa adelante. Ah, ¿en serio? Voy a poner esto aquí. Seguramente va a tirar el zap. Sí, lo sabía. Ahí se quedó nada de vida. Pues nada, mala suerte. Pero bueno, su montapuercos ya no va a llegar más a mi torre. Así que, por eso, genial. Aquí voy a hacer esto. Ah, mala suerte. Aquí un veneno. Una princesa por aquí. Y bueno, montapuercos ya no nos va a colar, así que genial. Bárbaros de élite, muy bien. Por aquí tiro un minero. Y un caballero por aquí, perfecto. Remontamos esto. Perfecto, eso para mí creo que va a ser torre. Ay, tiré mal el tornado, pero bueno, no importa, de todas maneras no va a llegar a ningún lado. Ay, bueno. Aquí lo hice mal, él lo hizo bien, perfecto. Aquí voy a hacer. Ay, sí, cierto, se me olvidó que tenía montapuerco. Pero nada, no llega. No llega. Esto por aquí, vamos a causar más daño. Voy a poner por aquí mi princesa. Y él solamente tiene bola de fuego que las va a ciclar. Que no, no te va a resultar así de fácil. Su bola de fuego, si no la lanza, sí, sí va a llegar, sí llega en daño. Pero nosotros también vamos a causar mucho daño. Y bueno, nos llevamos esta primera partida. Que bueno, vamos a llorarle un poquito. Porque, bueno, él comenzó haciéndonos BM. Porque empezamos con una mala rotación. Le remontamos la partida y genial. 5-0, vamos a jugar la siguiente. Y bueno, sí, cierto, se me olvidaba. Este mazo se lo vi a Malkaide. Sí, a Malkaide. Estaba jugando este desafío y bueno, como lo tengo de amigo en Facebook, estaba viendo sus partidas y estaba jugando con este mazo, así que bueno, decidí copiármelo por eso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace. De momento no sale con nada. Mega caballero, muy bien. Voy a salir con el caballero desde atrás, tiene flechas. No sé todavía qué pueda tener. Supongo que va a ser el Zapey. Que bueno, es el. No, no es el Zapey. Ay, aquí no tengo nada para eso.
Bueno, voy a tener que separar esto acá. Y esto por ahí. A ver, esta defensa nos salió bastante cara. Así que, bueno, voy a tener que hacer dos defensas para recuperar. Bueno, no, ya estamos en el doble de elixir, así que genial. Se gasta tronco. Ok. Voy a poner los murciélagos aquí. Y el minero aquí. Peca. Ok, peca. Peca, peca, peca. ¿Tiene tronco, verdad? No, tiene flechas. Ok. Entonces voy a poner por aquí una princesa. Y un caballero por aquí. Lo hizo bastante bien. Muy bien, la verdad. ¡Ay! Sí, también tenía troncos, ok. Entonces, ahorita estamos muy mal. Bueno, aquí tiene flechas, así que la acabo de regar. ¿O no? Muy bien, acabo de... Perfecto, ya no tiene las flechas para el ataque, así que... Yo simplemente voy a defender esta torre porque no quiero que me la tire. Aún. Mago. Muy bien, esto por aquí. Y un tronco. Y con eso defendemos de sobra el P.E.K.K.A. Muy bien, se gastan las flechas. Yo pongo mi princesa por acá. Y no, aún no voy a tirar su torre. Aún necesito que siga viva. Ahora sí, ya no. Así que la matamos de una vez. Esto por aquí, perfecto. Falla las flechas. Ay no, ay no, ay no. No me la puedo creer. ¡Ah! Calculé mal. A ver, este mazo no es fácil de jugar. Necesitas calcular un poquito mejor. No como ese fallo tan grande que me acabo de marcar. Ay, me hizo un predict. Adiós, adiós. A ver, esta defensa me salió muy cara. Estoy en desventaja de elixir. Muy bien, me voy recuperando poco a poco. Esto aquí, necesito que se haga el máximo daño. Distráete con el caballero, por favor, P.E.K.K.A. ¡Ah! Pues no, no se quiso distraer. Pongo esto aquí. Aquí voy a hacer uno de estos con un tronco. Haré un veneno porque no me la voy a... ¡Ay, está perfecto! Encima le hago hasta predict. Ahora sí, se muere. ¡Ah, otra vez me hace predict! Ok, entonces... ¡Problema, problema! ¡No! ¡Uy, por poquito y golpea la torre! No, ven para acá, ven para acá. Necesito que este minero haga un poquito de daño. Ahí está. Esto por aquí. Ya está, yo voy a todo o nada. No me la adivina, no me la adivina. Muy bien. Bien jugado, buena partida. Bueno, nos costó esta un poquito más porque cometí un fallo con el P.E.K.K.A. que me tiró la torre. Pero bueno, de todas maneras ganamos, así que muy bien. Vamos 6-0, vamos a jugar la siguiente. Vamos a desearle buena suerte a Yuri TNR. Y bueno, vamos a tratar de ganar. Voy a salir con la princesa desde atrás. Golem, ok. Bueno, ay, no, creí que era la pandilla. No me la puedo creer. Acabo de hacer una liada que me va a costar la partida y casi lo estoy viendo. A ver, esta defensa tiene que ser muy, muy buena. O me puede costar la partida. Mátala ya, por favor. Que necesito por acá una princesa que me ayude a matar esos murciélagos. Bueno. Tiro el tronco ahora. El golem explotó en mi torre, si no mal vi.
A ver. Tiene pandilla, lanzadardos, bruja. No le vi ningún zap, así que voy a hacer este ataque. Y encima él lanza su golem, así que... Muy bien, muy bien. Aquí un veneno para matar su pandilla. Tiene flechas, así que voy a poner mi princesa del lado contrario. Un caballero. Y... ¡Uy! ¿Cementerio? Oh, esto no me lo esperaba. Entonces, aquí tornado. ¡Por favor, tornado! ¡Te quería para ayer! A ver, todo el daño que recibí lo recibí porque mi tornado salió 3 semanas después. Pero bueno, por lo menos salió. A ver, una princesa por aquí. Aquí no me importa no me importa darle daño a la torre. Un golpe, me parece bien. Sus flechas. A tiempo, princesa. Y ahora. Me parece genial. Usamos esto por aquí. Perfecto. Aquí un minero defensivo porque esa princesa no debe morir. No aún. Ahí está. Perfecto. Gastó sus flechas. El lanzadardos muere. Esto por aquí. Cementerio. Muy bien. Me parece bien un cementerio vacío. Una princesa por aquí. Y un caballero. Muy bien, no recibimos prácticamente daño. Ahora lanzamos el minero. Nada, iba a lanzar un tronco, pero no es necesario. Una princesa por aquí, yo ya voy tirando la torre. Así que esto va a ser una victoria. Sí, bien jugado, buena partida. Y bueno, nos costó un poquito de trabajo defender porque hice un tronco. Bueno, un tronco, solamente un tronco. Porque, bueno, fue de los peores que he tirado en mi vida. Voy a tirar el minero así vacío para, bueno, causar un poquito de daño. Tiene pandilla, ok. Voy a separar también mi pandilla igual que él, así que... Si no mal veo mi... Ah, está bien. Hicimos una defensa bastante buena. Ay, no me la puedo creer aquí. Bueno, acabo de regalar a mi princesa. Él acaba de gastar unos Batmans no tan buenos. A ver, tiene pandilla. Si me pone pandilla, voy a hacer el veneno. Y perfecto. Bueno, voy a hacer los Batmans. Bueno, voy a lanzar aquí un tronco para matar a esa princesa porque si no me va a causar daño mi torre y eso no lo quiero. Aquí una princesa. Me parece bien que gastes tus cosas, pero a ver, aquí esta defensa le va a salir carísima, aunque a mí también porque va a recibir varios daño. Pero no tanto como él. Aquí una princesa para matar sus Batmans y la princesa. Ah, bien jugado. Entonces yo me puedo gastar por aquí mi tronco libremente. Bueno, él decide regalar su torre. No sé yo si es lo mejor. Pero bueno, cada quien escoge su destino. Ponemos por aquí un minero. Esos Batmans van a causar mucho daño. Él seguramente va a ser un minero. Que yo lo voy a llevar a mi... No. Ay. A ver, este tornado fue malísimo. Ay, calculé mal. Pues bueno, entonces nos tira la torre. No la tira. Perfecto. Me conviene que no nos la tire. Bueno, si decide gastarse veneno, me parece todavía hasta mejor. Ay, creí que iba a tirar la pandilla. Bueno, sí la tiró, pero no donde yo quería, a la hora que yo quería.
Muy bien, aquí voy a lanzar un... Se pone nervioso, se pone nervioso. Se pone nervioso, muy nervioso que se pone. Y muy bien, ganamos la partida. Bien jugado, buena partida. Muy bien, a ver, al final me la he liado un poquito porque quería usar... Hice un tornado malo y bueno, se puede ganar. Aunque cometas fallos, se puede ganar. Estamos a una partida de llevarnos los 10.000 de oro, que bueno, vamos a intentarlo. Vamos a enfrentarnos a GG de IE Goblins. Ah, que es un nivel 8. Bueno, no me confío porque la gané también este desafío en mi cuenta nivel 8. Y no tenía las cartas a reglas de torneo. Zap. Me parece bien, fantasma. Defendemos con esto. Y... ¿Debí activarme la Torre del Rey? No. Qué bueno que no lo hice. No sé muy bien con qué va a defender, pero... Pero si no defiende con nada, pues igual y pierde la torre. A ver, aquí no tengo mucho, así que voy a hacer un minero. Vamos, vamos, muere ya, muere ya, muere ya, muere ya. Ay, me va a hacer mucho daño. Bueno, igual no fue tanto. Muy bien. Bueno, defendemos. Esos duendes van a causar daños. Ahí está, no tiene zap. Entonces, vamos a hacer un ataque de minero Batmans. Que seguramente también va a defender con sus bats. O un espíritu de hielo, pero se le cuela uno. Así que, genial. Ven para acá, ven para acá. Protejamos la princesa, que es lo que debe vivir. La princesa debe vivir. Aquí va a ser un minero defensivo porque... Porque si no mataban mis princesas, que igual me las van a matar, pero... Bueno, un veneno bastante, bastante bueno. A ver, ya comienza el triple de elixir, así que hay que tener todavía un poquito más de cuidado. Bueno, aquí va a ser un veneno. Ya, ¿qué más de hambre? Una princesa del otro lado. Perfecto, acaba de gastar su zap. A ver, hazte para allá. No alcancé a ver hacia dónde venía el tronco. Ok, entonces venía atrás. Aquí va a ser uno de estos, sal ya, perfecto. Ay, no entiendo muy bien por qué saltó. Ah, bueno, no importa. ¿Va a morir mi princesa? Sí, ¿verdad? A ver, yo ya debo comenzar mejor a tirar la torre. Porque ya estoy haciendo muchas defensas que no me están saliendo para nada bien. Y es... Estoy cometiendo esos fallos. A ver, el tronco... Ahora sí, esta cosa va atrás. Ay, güey, juraría que venía atrás. Pues nada, me la tira, ¿verdad? Nada, que gaste su veneno. Bueno, perdí, empaté esta partida porque cometí un fallo muy, bueno, bastantes fallos, la verdad. En esta sí cometí muchos fallos. Y uno de ellos es no estar utilizando el tornado. Aquí va a ser un tornado con esta cosa. Ay, no. Nada, esta partida la perdí porque cometí muchos fallos. ¡Oh, qué coraje me da! Bien jugado. Jugó bastante bien, la verdad. Y yo cometí, pero bastantes fallos. La verdad me confié bastante porque era un nivel 8. Y bueno, sabía que no me debía confiar. Pero bueno, vamos a jugar contra este. Vamos a hacerle buena suerte. Y bueno, me da coraje porque... Bueno, hice bastantes fallos y... Y bueno, es lo que pasa cuando juegas cuando hablas. Si hubiera jugado un... Sin hablar, creo que lo hubiera ganado porque hubiera jugado un poco más concentrado. Muy bien, yo voy a hacer aquí un... Nah, ya es broma, ¿verdad? No puedo tener más pinche mala suerte. Vamos a lanzar un minero y a ver con qué me defiende. Muy bien, a esto le tiramos veneno.
Me parece bien que me regales todavía más valor a mi veneno. Esto por aquí para matar el... no tiene zap. Me parece bien. Voy a poner una princesa por aquí, porque con esto defiendo todo. Bueno, no esperaba que me golpeara el mago de hielo y por eso recibí daño. Lanzamos un minero con esto y seguramente un veneno. No, ya tenía en ciclo su zap. Me parece bien que quieras causar daño a la desesperada cuando lo haces así con los lockpick. Pero bueno, cada quien juega como quiere. Muy bien, esos Batmans causan un poquito de daño. Aquí voy a tirar un veneno. Gracias. A ver, ¿qué otra carta tiene? Bueno, según yo no me podría parar fácil este ataque. Bueno, creo que eso... eso responde mi pregunta de sí. Sí me lo para fácil. Me parece bien. Aquí tiramos nuestra princesa. Un venero por acá. Y un caballero. Me adivinó el minero. Eso es bueno. Para él, pues, porque para mí no. Un P.K.A. Ok, una princesa entonces por aquí. Y vamos a tirar un... a ver, este ataque se va... se ve bastante fuerte, pero... un tornado y... listo. Se acabó. ¡Ay! Bueno. Ahora sí, tiramos esto y un venenito. Y creo yo que ganamos la partida. Bien jugado, buena partida. Y listo, ganamos, ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Muy bien. Y bueno, esto hubiera sido un 9-0, pero... bueno, cometí un fallo en la otra y me da coraje porque perdí contra un nivel 8. Pero bueno, 10.000 de oro que nos llevamos. Más los 6.000 de aquí. Gigante noble, duendes, 11 torres de estas. 3 cañones con ruedas, me parece bastante bien el cofre. Así que bueno, yo hasta aquí voy a dejar este video, yo espero y les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme su like, suscribirse si no están, compartan los videos con sus amigos. Y no se olviden de seguirme en mi Twitter, que lo tienen aquí abajo en la descripción. Y pues nada, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós.